Vamos entonces con televisión paraguana. No, directo, vámonos directo. Ahorita hacemos la pausa. Virán. Oye, no podía ser en otro lado. Virán. Sabes que con los avistamientos de Fidel, donde quiera que haya una desgracia en Cuba, la gente ve a Fidel. Interesante. Y lógico, lógico, por supuesto. Un incendio, vimos a Fidel. Un derrumbe, ahí vimos a Fidel. Un ahogamiento de gente que se iba de Cuba. Y ahí vimos una nube que se parecía a la barba de Fidel. Es un demonio. Un demonio que anda desorbitado. Por eso te digo, hay que hacer un novenario a Cuba, un algo. Buscar unos cazafantasmas, una cosa. Cázalo y llévatelo para el infierno. Bueno. Cuna de la figura más grande de la revolución en Cuba. Vamos a ver. Cada agosto a Virán se llega a celebrar la vida de un hombre de viva y revolucionaria estampa. En este sitio callado y campestre, el tiempo conjuga mitos y realidades que hace a todo visitante repasar las huellas que preservan como testigos de un valioso pasado. Antonio López, alguien que le recuerda con mucho cariño, cuenta que Fidel disfrutaba hablar de su terruño natal y de sus padres, de su familia toda con nostalgia. Mi madre no pudo estudiar. Pero se desvivió siempre. Porque sus hijos estudiaron. Gracias a ella. Y en medio de grandes dificultades. Yo pude estudiar. Lo que he podido aprender, conocer. En efecto, Fidel no estudió en la revolución. Gracias a los esfuerzos de su madre, que vivía en un campo de Cuba, que por cierto, siendo muy joven, menor de edad incluso, probablemente, creo que sí. Bueno, pues un señor que le llevaba como 40 años, un gallego, un hacendado, un rico de la zona, el padre de Fidel, un esclavista, una persona que fue del ejército español contra los mambises. La gente dice, oye, pues tu papá es gusano, pues tu papá vive en Miami. Oye, el papá de Fidel mató cubanos. ¿Hasta cuándo la bobería? ¿Hasta cuándo la cosa? ¿Qué sé yo? Un tipo del ejército español que destimbaló a Maceo, al otro, al otro, al otro, y a saber Dios cuántos cubanos le quitó la vida. Para que no me acompleje más que mi papá está en el Yuma, porque imagínate que tú tienes un padre contrarrevolucionario, un padre, yo soy el padre de Fidel, un enemigo acérrimo de la libertad de Cuba. Y después el hijo, bueno, lo mismo. Y estudió, ¿dónde estudió Fidel? ¿En la revolución? No, estudió Fidel en la República. Dice que en medio de dificultades, ¿no? O sea, Fidel lo mandaron para Santiago, para la capital, a estudiar en las mejores escuelas. Lo que pasa es que él tenía siempre el demonio adentro y no aprendió nada. Bueno, fíjate si aprendió que jamás en la vida trabajó. Nunca se le conoce un empleo en ninguna parte. Lo único que se dedicó desde muy joven a la universidad, la madre haciéndolo, estudiando, preparándose para ser abogado con el esfuerzo de toda la familia, y lo que estudió fue para terrorista. Le metió un tiro por la espalda a uno, amenazó a una pila, siempre con la cosa de la violencia en la cabeza. Bueno, y terminó destruyendo un país entero. Yo quisiera que la madre de Fidel pudiera ser madre en estos tiempos, en el sistema que creó su hijo. A ver si ella, sin haber estudiado, iba a pasar más trabajo que hoy las máster cubanas en la calle para darle un vaso de leche a los hijos. Fíjate que en aquella república la familia de Fidel tenía de todo.
tierras, animales, posesiones. Las vacas dormían abajo de la casa de Virán, era alta, ¿sí? Ve a ver ahora los campos de Cuba. Ve a ver cómo se vive en Virán. Probablemente la madre analfabeta de Fidel hubiera comido más carne, más leche, más huevo, más de todo que muchas doctoras hoy en Cuba, que no encuentran ni un perrito caliente ni un huevo para darle a sus hijos. Mire usted, hijo que nadie le quitó obligatoriamente a su madre para mandarlo para el servicio militar. A Fidel. No. Que no quiere ser militar, no es militar. Ahí está. Pero bueno, siempre la nostalgia, siempre la cosa, siempre. Lo único que se mantiene en pie en Virán es la casa de estos señores. Unos terratenientes hacendados de donde viene Fidel Castro. Eso es lo único que se mantiene en pie en Virán. Las fotos y las cosas que me han mandado a mí en Virán de la pobreza, la miseria y el hambre de tres varas que hay en Virán. No te lo puedo imaginar. Nunca antes visto. TV Avileña. Este es otro, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la televisión en Ciego de Ávila. En medio de tanto desastre que veía por el televisor, me puse a recordar toda mi infancia de la niña tan pobre que fui. Y me dije, hoy soy rica, tengo mi patria, tengo mi bandera, tengo mis hijos, que ya son grandes, son hombres, hombres de bien, que trabajan, que disfrutan de toda la benevolencia de esta revolución. Y yo dije, yo quiero ser parte de algo como humanidad de eso que está pasando. Conversé con mis compañeros y le dije lo que sentía, y por eso hoy decidimos dar nuestro aporte humano y humilde para el hermano pueblo de Matanza, que también es Cuba, como lo somos todos los cubanos. Por eso es un día tan importante para todos los cubanos y para el mundo entero. Decidimos que, recordando a Fidel, sentirnos todos vivos y decir que Cuba marcha y que todo se resolverá y seremos felices como hasta ahora, del primer día del triunfo de la revolución. ¡Que viva Fidel! Ay, Dios santo. A mí hay personas con las que me da encabronamiento, como Humbertico, por ejemplo, y hay señoras que me da un poco de lástima porque me recuerda a mi abuela, puedo ver, veo otra cosa. Aquí veo una señora profundamente ignorante, no importa los títulos y las carreras que tenga. Una señora que siempre ha estado dentro del partido, dentro del el entorno, la macrovisión de ella ha sido esa. Cómo se ve Cuba desde el Estado, desde las instituciones. Y dice que Cuba ha sido feliz desde 1959 y que todo se resolverá. Si es que en 1959 todas las barbaridades que se hicieron fue para resolver todo lo que hoy está sin resolver. Dice ella que todo se resolverá, pero yo creo que le va a hacer falta 7 vidas, como las del gato, para ella ver que se resuelva algo. Porque fíjate tú que han pasado 63 años y cuando en el 59 llegaron al poder, en Cuba había de todo. Hasta turrones de Alicante para pasarlo eso. Mi abuelo me cuenta que igual que ella no fueron a la escuela. Y desde el día 23, 24 de diciembre hasta el día 3 de enero estaban asando puerco todos los días. Y si no eran puerco eran 2 o 3 guaranjos. O si no, mataban una vaca. Y aquello era tremendo. Y no iban a la escuela. Bueno, mi abuela sí que fue hasta alfabetizador y todo. Entonces, cuando uno ve estas cosas, tú dices, bueno, por eso Cuba está como está. Pero yo sigo con mi propuesta en pie. Sean ustedes comunistas. Sean ustedes fidelistas. Sea lo que usted quiera. Tenga en su casa. Practique lo que usted quiera. Pero es que estas personas, por ignorancia o por maldad, tienen a todos los cubanos que no estamos felices. No estamos felices del 59, estamos oprimidos y en cadenas del 59. Y queremos ser libres y queremos tener otro tipo de vida que no sea la que estas personas imponen o la que ellas mismas quieren tener.
Señores, en Francia hay comunistas, en Europa hay comunistas, en Estados Unidos hay comunistas, en Canadá hay comunistas. ¿Ustedes pueden seguir siendo comunistas? La historia está en que ustedes no pueden obligar al resto de las personas a amar a Fidel, a querer a Fidel. No, en Cuba hay derecho a cagarse en Fidel. Pero yo pienso diferente. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si hay personas que idolatran a Pablo Escobar y le hacen, lo han convertido en un santo? Hay personas que idolatran al Che Guevara. Hay personas que idolatran a Hitler. No, yo quiero idolatrar. Está bien, pero que eso no me afecte a mí. A mí me gusta que todo sea del Estado. Reúnanse entre ustedes, hagan en un club, su Estado, ustedes, y regálenselo todo al gran líder. A mí me gusta que lo mío es mío. El problema es que gran parte del pueblo cubano está secuestrado por este fanatismo. Por este fanatismo. Acciones para sincronizar la central eléctrica de Guiteras al sistema eléctrico de Cuba. Cuba mantiene una difícil contingencia energética tras la salida de varias unidades generadoras en todo el país. Luego de su parada por consumo excesivo de agua, la central termoeléctrica Antonio Guiteras de la ciudad de Matanzas prepara condiciones para la entrada al sistema electroenergético nacional y su posterior contribución. En horas de la madrugada se logró, como estaba planificado, el proceso de enfriamiento. Pudimos entrar en horas de la mañana a efectuar el diagnóstico de la zona de la avería, una avería en caldera en la parte interior que nos estaba provocando alto consumo de agua. Esto, bueno, durante la salida apareció la ponchadura. Esta ponchadura exterior es la que estamos haciendo referencia, que en horas de la mañana inició el proceso de exploración y búsqueda de la zona, y efectivamente se encontró el punto del fallo, el cual felizmente fue por la parte exterior es reparable. Y bueno, en estos momentos ya se reparó la afectación del tubo. Técnicos y especialistas laboran en la central matancera para restablecer la avería externa en el menor tiempo posible. Nos encontramos con dos cadenas, dos líneas de producción de aguas en servicio, de agua desmineralizada, y ya tenemos nivel en el tanque de agua suficiente para iniciar el llenado de la caldera y el llenado de otras partes del bloque que son necesarias poner a punto para poder iniciar el proceso de arranque. Estamos entonces coordinando con la central termoeléctrica Ernesto Guevara para el traslado con pipas de agua desmineralizada desde la planta de producción que ellos tienen en esa central para con pipas para aquí para la central termoeléctrica Antonio Guiteras y poder ir supliendo poco a poco el déficit que tenemos de agua desmineralizada. Ya. Ay, Virgen Santísima del Camino. Óyeme. El pueblo cubano le ha tocado ser de todo. ¿Qué manera del pueblo cubano tener por obligación que aprender de electricidad, de hidroquímica, cuando aquello le daba por ubre blanca, por el chocolatín, por la cosa, por el cordón de casé, por la zafra? Oye, el cubano se ha licenciado en todo y no tiene nada. Manera de darnos clase en el noticiero de todo, 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 como ahorrar corriente, como la junta, el refrigerador. Ahora estamos haciéndonos licenciados en termoeléctrica. Yo no sé si ellos son los que tienen razón y así es como deben hacerse las cosas. Porque mira que yo le pregunto a todos mis amigos, mis colegas que viven en cualquier parte del mundo y nadie sabe cómo es que el agua desmineralizada le entra a la fábrica de corriente. La gente lo que sabe es que tú le haces así el chuchu, ta, y enciende la luz. En Cuba no habrá luz, pero hay conocimiento. La gente sabe cosas que no se saben en ninguna parte del mundo. Del funcionamiento. Mira, tú miras esta foto y ya tú te das cuenta que todo eso está para materia prima. Vaya, discúlpame. Yo me he parado frente a las plantas aquí de procesamiento, de cosas, qué sé yo, y tú miras. Y aquello está pintado hasta la última hierrito. Son cosas lindas, limpias, qué sé yo. Tú miras cualquier industria cubana. Y lo que te salta a la vista, que te come la vista, es el óxido. Y como mismo está por fuera, está por dentro. Ya te lo he dicho, esto da un guá de corriente de milagro.
todo viejo, todo sin reparar, todo sin mantenimiento, todo de una tecnología obsoleta. Estaba explicando el hombre, yo intentando explicar que la termoeléctrica está ponchada. Y que bueno, ya después de buscar, qué sé yo, lograron ver dónde estaba el ponche. Ya se lo cogieron y salió la termoeléctrica y se puso en el sistema eléctrico 17 minutos. A los 17 minutos ya se fue la termoeléctrica. Decían otro meme, una vieja escribiendo ahí que dice, oye, me van a partir la cadera. De tanto mete y saca y mete y sale y entra y sale del sistema eléctrico. Ya si vuelvo a leer otra noticia, Lazarito, se me parte la cadera. ¿Qué mete y saca? Entra al sistema, salió del sistema. Acaba de entrar al sistema, buena noticia. Mala noticia, salió del sistema. Entra al sistema, ¿vale? ¿No es mejor ya tumbar ese sistema? Y tener otro sistema. Por favor, de la vida. Comunistas, ¿hasta cuándo vas a tener el país en coma? Cuba es un paciente en coma y nadie lo quiere despertar, ni quitarle los aparatos, ni de nada. Óyeme, no, ahí en coma. Ahí. Y ahí los comunistas están aferrados al poder hasta el final y hablan ellos de amor a la patria. Si usted es un líder, un dirigente de un país y usted es el obstáculo para que ese país se desarrolle, ¿cuál sería el mayor gesto de amor a la patria que usted pudiera hacer? Inspirado en todos los héroes de la República de Cuba, Martí. ¿Tú crees que Martí se iba a aferrar al poder en Cuba a costa de tanto sufrimiento? ¿O tú crees que Martí, tan martiano que era él, hubiera dicho, me equivoqué, por aquí no era? Sean libres, elijan otro camino, otro sistema, porque si seguimos lo mismo, aunque se me haya ocurrido a mí, esto no funciona. Entonces, señores, Canel, Raúl, el otro. Cojan el avión, por favor. Cojan el avión ya. Ya tuviste que la gente empezó un cóctel molotov por aquí, una cosita por allá, una qué sé yo. El día de la gran manifestación en Cuba van a coger para todos lados la gente. Y se van a ir a bañar a la piscina, a punto cero, aquí, allá, al otro lado. Después no se me estén quejando. Me ensuciaron la piscina. Toda la gente, los negros de Santiago, vinieron para acá. Después no te quejes, Raúl. En masa la gente va a ir allá, que tu casa es la única que tiene corriente. Ya, mi hermano. Ya. Hello. Tumben ya. Arranquen ya. Piérdanse ya. No. Que sigan los apagones, que siga el hambre, que siga la gente buscando la basura, que siga la miseria, que siga la cosa. Que a fin de cuentas, a los que nunca vas a ver allí en el latón de basura, es a la familia de Canel, ni de Raúl, ni de Mariela, ni nada de eso. Esa gente come langosta fresca de las costas cubanas, la misma que se le decomisa a cualquier pescador que intente apropiarse de ella. Solo recogerá tremenda multa. Bueno,